días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes, se acerca fin de semana. ¿Qué de cosas pensamos hacer? ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a ir? Tantas cosas. Los viernes viajamos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al reino del crepe Suzette. Nos vamos a Francia. Estos crepes franceses tan ricos, con ese sabor a naranja especial. Lo que les quiero contar es que acompáñenme, que estoy haciendo crepe Suzette y vale la pena. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Pechu Burger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces. Fíjense, esto es para los crepes. Es una masa semilíquida neutra que admite relleno salado o dulce. Y todo esto para la salsa dulce. Tenemos Cointreau, tenemos Grand Marnier, dos licores maravillosos franceses. Y tenemos naranjas en vivo, tenemos jugo de naranja, tenemos manteca, tenemos almendras, todo para que esto resulte delicioso. Nosotros vamos a hacer rápido, pero les cuento, el crepes, verdaderamente, ¿cuál es su técnica? Que descanse por lo menos media hora la masa. Si hace un poquito de calor en la heladera. ¿Para qué? Para que el gluten se hidrate bien y después nos salga unos buenos crepes que no se nos encoja, que no se nos arrugue. Bueno, ahora sí. Comienzo. Acá tengo harina 4 ceros. Y acá voy a poner huevos. ¿Sí? Huevos. Voy a romper el ligue de estos huevos acá en el centro. Acá. ¿Y qué voy a poner también? Manteca derretida. Manteca derretida, porque tiene que tener materia grasa también por dentro. Y por supuesto, si hablamos de cocina francesa, hablamos de manteca. Yo voy a poner así de sal. Y un poquito de Ecovix, porque entonces me lleva menos azúcar. Hay gente que hace con leche, está bien, nadie, por supuesto, dice nada. Yo lo voy a hacer con agua. ¿Saben qué otra cosa es importante? Que esta masa que ustedes van a dejar descansar, la pasen por cernidor, de manera que no les quede ni un grumito. Eso es importante también. Ahí voy yo, entonces, ¿sí? Acá. Armando esta masa de crepes bien finitas, bien finitos deben ser los crepes. Ahí. Estamos. Y yo sigo entonces con agua. Así. A partir de acá. Ya con un batidor manual. Voy hidratando así la masa. Ahí. Recuerden, podemos hacer con leche. Yo estoy haciendo con agua. Ahí estamos. Perfecto. Esta es la masa que yo les aconsejo a ustedes que repose, que descanse por lo menos media hora. Ahí estamos.
¿Esto para qué es? Se llama zester. ¿Para qué? Porque yo no quiero ralladura, piel de naranja, quiero zester de naranja. Y fíjense así. Ahí ya hice con mucho impulso. Fíjense cómo va saliendo, como unos fideitos muy buenos. No sale la parte blanca para nada. Y miren cómo está. Esto es lo que yo voy a usar para la salsa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto está reposando. Debería reposar más, ya les conté. Yo ahora me voy a prender el fuego, calentar esto y comenzar con los crepes. Bueno, fíjense. Entonces, ideal, mínimo media hora de reposo. Acá estoy calentando una pequeña sartén o una crepera, como lo que tengamos. Y pongo un poquitito de manteca. Apenas se está calentando. Nosotros necesitamos buena temperatura acá. Quiero que esto esté bien, bien caliente. Y ahí sí ya vamos a poner poquitito para hacer unos crepes bien, bien finitos. Ahora sí, vamos. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Y ahí estamos. Ahí tenemos, estamos haciendo con manteca. Fíjense cómo ya se está despegando. Falta un chiquitito más. Damos la vuelta y así vamos encimando. Ahí estamos. Que no tome mucho color. Fíjense. Cuando se me despega así, ya está. Voy entonces nuevamente un poquitito de manteca y voy con el siguiente. Podemos poner aceite también. Si queremos, podemos poner aceite. Eso ya. Pero la forma francesa es con manteca. Acá estamos con el segundo. Y así vamos. Ahí está, un lado, luego el otro. No se olviden, encimando. Comenzamos con la salsa. Los crepes ya están. Manteca. Ahí estamos. Buena manteca. Voy a poner Ecovix. ¿Sí? Estamos. Perfecto. Y para hacer como un almíbar, antes de poner la bebida, voy a poner un poquito de jugo de naranja. ¿Sí? Que empiece el azúcar a disolverse acá, juntamente con la manteca. Ahí. Y para que perfume más aún, ¿se acuerdan? El zester de naranja. Hacemos acá una salsa de naranja. Y aquí vamos con Grand Marnier y con Cointreau. Dos licores buenísimos. Con sabor a cítrico, puede ser también un licor de naranja, señores, un triple sec, claro que sí. Y ahora dejamos, ay, qué buen aroma, que esto vaya evaporando un poquito el alcohol y quedando acá toda esa, ese buque, esa fragancia. Miren cómo tenemos acá, naranja, pelada vivo, pero voy a dejar que se disuelva, que se vaya un poco el alcohol antes de poner. Ahí estamos. Aquí tengo almendras fileteadas y tostadas. Ya el aroma va cambiando.
Y vamos con todo el jugo de naranja. Dejamos nuevamente que se forme este almíbar delicioso. Y empiezo yo a hacer unos pañuelitos. Ahí, unos pañuelitos así de crepes. Fíjense, no toman mucho color, no debería tomar color. Ahí estamos. Voy con las naranjas. Que se concentre un poquito y vamos. Opa. Fíjense, va a ir absorbiendo todo el sabor estos crepes. Esto queda un manjar. Yo vuelvo a retirar la naranja. Esto ya se embebió en todo el sabor. Entonces yo voy a utilizar para la decoración. Ahora acá. Espero un ratito. Un ratito más, doy vuelta. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Todos los ingredientes, como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya tenemos los crepes listos, están tibiecitos, recién salidos del fogón, de la hornalla. Un ratito más y podríamos poner una bocha de helado. Entonces ese contraste, les aseguro que como postre esto, éxito seguro, asegurado, con todos sus invitados, con su familia, etc. Prueben, es rico, rico, vale la pena. Bueno, y tal vez para este fin de semana más. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Estamos grabando desde el Centro Garófalo. Acá les esperamos para el bazar, para los cursos. Conéctense con nosotros por las redes sociales y después de un hermoso fin de semana, nos encontramos el lunes, si Dios quiere.